¿Qué tal, mi gente? Soy Sumasa Fantasma. Bienvenidos a Fantasma Classics. Y aquí les traigo este SSR, señores. 2006 de la Chevy. Un modelo coleccionista. Ahí no, para que chequen el dato. ¡Ánimo! Bueno, pues continuamos con este 2006 SSR de la Chevy, señores. Obviamente que este carro hicieron una producción de arrancar, me imagino que fue en el 2003. No estoy seguro si empezaron a vender en 2003, pero normalmente dice que del 2004 al 2006. Pero este es un 2006. Este ya viene equipado con un LS2. Ahí nomás para que chequen el dato, algo chilo. Está arrancando casi los 400 caballos de fuerza. Muy ligero, muy ligero. Y de una vez les voy a mostrar el motor para que lo chequen. Esta es la última producción que hicieron. La mayoría de todos tienen su número, cuál es el modelo de este, como número 20 y tantos, 30 y tantos. Pero este no tiene, este más es modelo cerrado. Este es la última producción. Me imagino que es el último que construyeron. Y este madre, pues aquí se ve. Este es un LS2. Y la verdad que está chingoncísimo. Este le pusimos un K&N para que agarrara un poquito más de huevos con el aire, obviamente que al pisarle pues chupa más por ahí. Pero el carro, la neta que sí está chingón. Es como un Hot Wheel, chiquito y chilo. Lo voy a prender para que lo puedan escuchar. Yo cuando me lo presentaron en el carro, la mera verdad que se me hace interesante porque pues es como ese modelo tipo del Apache. Los Apaches anteriores, mucha gente así los nombran. La mayoría de las chavalas que yo conozco dicen, ah, los Apaches. Pero algo chingón, para que lo escuchen. Sí, jala. Casi nada. Algo este modelo que llama mucho la atención en la calle, pues a como está de ancho, boludo. Y pues obviamente que pues es como tipo camioneta, carro, no sé cómo le quieren poner, porque aparte que también se le baja el convertible. Se lo voy a bajar para mostrárselos. Algo chilo. Casi nada. Casi no lo bajo porque ¿cómo miraría yo en la calle convertible acá con el cuello todo quemado? Sin agraviar el que está atrás de la cámara. Para la chingada. Aquí también voy a poner uno en la guantera. Estos son lo mejor que puede haber en un carro, porque ya ves que se te acaba la gasolina, se te olvida la cartera, pero con que haya sobrebaste ahí levanta. Un cepillo en mi carro tiene que estar siempre, por si en caso que se presente la ocasión ahí, no va a ser que nos que agarremos una entrevista ahí para una chamba o lo que sea. ¿Quién sabe? Tenemos que estar al tiro. Bueno, pues aquí está el interior de la SSR. Ya pueden ver unos asientos de piel. La verdad es que el carro está a gusto. Y ya, como te digo, es como un Hot Wheel. Va uno en chinga en la carretera y la raza, pues obviamente que casi no se ve mucho, no se ve muy seguido este carro. Y cuando lo ven, pues está llamativo en su porqué. Tiene su personaje el carrito este. Siempre le he dicho que cada carro tiene su porqué. Pero este sí tiene su porqué. Tiene la antenona este de espejito aquí para poder ver para atrás y se ve chilo. Todo lo que es el tablero ya tiene su rollo. Aquí tienen la mar esta de la batería. Este es el torque. Ya cuando le pisa uno, ya levanta su... el torque y algo chingón, la temperatura de afuera. Casi estamos de los 100 grados, señores. 100 chingados. Algo extravagante. SSR, esta madre. Cuando compré el carro, ya venía con ellos. No son originales. Pero la mera verdad que nunca se los quité.
Para empezar, nunca me hicieron estorbo y se me hizo que era algo chilo, interesante. Y dije, lo voy a dejar. Ya viene con el carro. Es como el tatuaje del carro. Para que quitárselo, a lo mejor lo dejamos. Aquí está el sello. Esta es la calcomanía que todos los carros tienen. Cada uno tiene, como le dije, número tanto el carro, lo que sea. Este es Super Sport R, Final Production Run. Y 2006. Y normalmente, pues este es el último modelo que se hizo. La última producción fue este. Algo chingón de este carro, me gusta mucho. No sé, pues obviamente que pues viene con una persona nomás a convivir, platica uno, lo que sea. Casi la mayoría en este carro nunca pongo música, la mayoría era nunca, casi no. Siempre cuando vengo aquí con alguien, aquí está como la plática está en corto. Aquí vengo conviviendo, platico con este animal que está conmigo, Chuck Films. Y se lo acabaron en las redes sociales. Ah, que se lo acabaron. La mera verdad que yo sentía muy, yo sentía, ¿cómo lo puedo decir? Sentía mucha pena por él. Le dije, hey, ponte las pilas, güey, ponte a grabar mejor y la chingada. Y ya se puso las pilas, ya vieron el anterior, quedó chido. Pero estoy trabajando un Kenwood aquí en el estéreo. Ya todo lo que es el sistema es de voz. Le mantuve las bocinas originales. Algo tranquilón. No es mucho, como le digo, casi no me gusta ponerle música en este carro. Estoy más aquí, más relajado. En este una vez fui con mi esposa, así para Napa Valley. Es un lugar donde venden vinos y la chingada. Y bueno, fuimos en este a gusto hasta allá. Algo chilo, la mera verdad que está perdido el carro. Vámonos. Bueno, señores, les presento los rines. Muchos de ellos son cromados originalmente son cromados. Hay otra gente que los tienen como color mate, plateado mate, pero no me gusta a mí. Cromado se me hace más chilo. Estos son rines 20, originalmente de la SSR. Y lo chilo de ellos es que la llanta de estos son 295-40-20. Entonces estos salen, pues están anchotas de atrás, se puede ver acá atrás. Están anchas y pues se viera más flacosón el carrón y está chingón. Ya pueden ver acá los focos redondos, tipo también como los Thunder Bee. Los Thunder Bee también tenían este rollo así redondos. Le metieron el estilo tipo Apache con cosas, algo así como de los Thunder Bees también, como estos focos. Y la verdad que pues está llamativo. Ya tienen la calcomanía grande aquí de Super Sport R. Yo lo que le hice diferente a este carro, lo mandé pintar de enfrente. Nomás por la simple razón que no me gustaba esta barra que está aquí enfrente, es color plata. O igual como gris, pero no es brillo, es gris nomás. Gris se miraba muy sin chiste. Ya le metimos el color rojo y pues ya quedó el chingazo ahí. Ya le pusimos las luces LED de enfrente para que se pueda ver aquí también y también para acá abajito. Algo, es un juguete de niño. Mucha raza tienen su tipo de carro, yo casi no lo manejo. Cuando lo manejo, pues es cuando agarra cura, en la calle pues quema llantía, le doy un poquito revolución hay otros carros y muchos carros, nomás porque dice Super Sport atrás, pues de bolazo te ponen de pique ahí. Tranquilo, señores, no quiero que pasen vergüenzas. Bueno, pues aquí está la cajuelita. Algo interesante. Ya pueden ver que tiene tiritas de madera. Toda la parte de atrás pues es pura carpeta. Está todo en buena condición. Super Sport R allá. Y es una cajuelita. La verdad que raro cuando le pongo algo ahí. Ya si voy a viajar lo que sea, pues una maletita nomás. Pero casi intento no meterle cochinero ni nada de eso. Y ya pues está mejor así. Ya cuando lo voy a ocupar pues ya lo usamos, pero la cajuela es una parte de este carro que en realidad no tengo tanto puro para usarlo. A esta cosa la cambié, le puse el Trick Flow. Ya pueden ver que la mayoría de todos los carros que tengo tienen Trick Flow. No sé, se me hace un escape, una pipa, como ustedes quieren decirle. Que se ve sin tanto rollo, pues es algo, se mira algo originalón, tranquilo. Y aparte pues que se nota cuando les pisa uno, pues tiene un sonidito perro, pues así como llamativo. Vamos a darle una vueltecita para platicar también, pues vámonos. Como les digo, carro está interesantillo. Esto sí,
Jala, no, verga. Ah. Este carro, como lo va usando uno, pues es un juguete machín. Se mete uno en la carretera y la pisa como quiere y lo hace como quiere uno. Y la mera verdad que este carro le llama mucho la atención a un chingo de gabachos. Todos los gabachones viejos me dan el dedo para arriba y a veces me dicen, hey, you sell car? Y él digo que no. No selling. También no lo tengo para venta. Más adelante cuando ya la mera verdad no lo quiera. Nunca. Este carro lo compré en el... Cabrón, no me acuerdo muy bien si fue el 2017. Yo pensé que fue el 2017. Eso quiero esperar, eso pienso yo. Lo compré, tenía como no sé qué chingados de aquí en el guardapango que no me gustaban, estaba muy feo. Y pues la mera verdad, los mandé a eliminar. Le hicieron shave ahí, no sé cómo le dicen ustedes aquí, shave, ya lo raspan y deja todo limpio. Y pues ya le puse su sonidito, le agregué lo que es los mofles, le puse un Flowmaster 40 y pues están chilos, se escuchan bonitos, ya le pones las pipías o la escape como sea de la Trick Flow y a mí se me hace que tiene un buen sonido, siendo un 6.0 LS2, algo chingón. Y ya cuando le tiro yo pienso que no me gusta el carro o tengo un proyecto más grande, lo que sea, pues le arranco el motor y se lo pongo otro. Y ya ve que ahorita están haciendo el LS Swap y toda esa madre con los LS. Pues yo pienso que este estuviera chilo para una troquita vieja, digo yo. Para todos mis fans, seguidores de Fantasma Classics, muchísimas gracias a toda la gente por el apoyo, se le agradece machín. Todos los comentarios los leo. Si faltan el respeto también los leo. Nomás que no me voy a poner a pelear. Pero todo leo. Así como ustedes están al tanto con lo que yo hago, yo también estoy al tanto de lo que ustedes piden y lo que dicen para yo saber. Para toda la gente que me deja comentarios de mete tipo de carros, mete más carros de los tuyos. Me estoy enfocando mucho ahorita con los fans también. Viene próximamente también un video que vamos a grabar desde Guadalajara, Jalisco. Vamos a meter un carro chingonón, una camioneta chingona. No me acuerdo qué año es. No sé si es un 50 y tanto Ford. Yo pensé que es un 56 Ford. Pero no quiero decirles mentiras, pero es una Ford viejona de esos años. Ya me mostraron la foto, está bien perroncísima. Y vamos a ir hasta Guadalajara a verla y grabarla. Entonces estén pendientes, ese va a ser el capítulo número 20, algo chingón para todos. Y la mera verdad a todos, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Estén pendientes por lo que viene en camino, porque vamos a tratar de meter diferentes tipos de tomas ahora. Tomas de drone y pues algo chingón. Muchas gracias a toda mi gente, esto fue el Fantasma Classics. Les mando un fuerte abrazo. Ánimo, chavalos.